Yo no sé qué será. Si serán los planetas cuando se frotan, o cuando las hormonas crecen y se desparraman como ventolera. Yo no sé, no sé nada, no puedo saberlo. No me alcanza la visión, el olfato tampoco, tampoco la percepción, la interpretación y la codificación de esa interpretación para saber qué será. Yo no sé qué será, pero me pones tan, tan caliente. Me pones tan fuera de mí que te veo y una violencia se me incrusta entre la sien y el tobillo. Un invisible vértice diagonal que me deja articulado en contra de mi propio eje, lo cual hace que camine como un tarado cuando paso delante de ti, porque me estoy muriendo al no creer lo hermosa que eres. Yo no sé si será por el clima, o por el crecimiento de las plantas, por la luna quizás. La luna siempre es importante. Yo no sé muy bien por qué. No sé por qué será. Pero algo me sucede cuando te veo. Eres hermosa, y jugueteas con otras bellas hermosas alrededor, a las orillas de un lago contaminado. Cuando se besan, se apresan o vuelan en manada, y uno hace como que no sabe nada. Pero yo algo sé, porque te estoy mirando. Estoy cortejando y sometido a este mandato, cumplo con informarte que eres perfecta para mí. Eres perfecta para mí en un mundo donde no sabemos nada. ¿Seremos? ¿O nada más entretenemos a alguien en un zoológico sin bordes? We'll be right back.
We'll be right back.
En el año 1959, Frederick Huston, doctor del Departamento de Ingeniería Genética de la Universidad de Sussex, Francis McLean, doctor especialista en biología molecular en Oxford. Observaron durante 17 años el comportamiento de la Lepidoptera nocturna, comúnmente denominada como polilla. Tras un experimento fallido de Huston con abejorros los carnívoros, se interesaron por los procesos de vegetación y sucesivas transformaciones de la polilla, en particular su peculiar manera de imitar la evolución del embrión humano. Y fue investigó largamente la Lepidoptera en su tesis doctoral, titulada Génesis y Metamorfosis de una mariposa en nácar. Se interesaron por la paulatina metamorfosis de esta especie. Primero huevo, luego lupa, después crisálida y finalmente mariposa. Descubrieron que si a la crisálida una hormona bovina era inyectada en sus venas en formación, esta podía modificar genéticamente el color y tamaño de la futura mariposa. Metamorfosis podía ser acelerada y controlada a tal grado que los diseños de su fisonomía y coloración podían llegar a ser de una belleza deslumbrante. Tras estos hallazgos fueron financiados por la Fundación Rockefeller para desarrollar el experimento. Al principio resultó todo un éxito. Las mariposas poblaron hermosamente las calles y paisajes. Se descubrió que la luna era importante. Posaron sus ojos en esta grandiosa maravilla de la ciencia.
Volviendo al hombre. Thank you.
Thank you.
me siento muy solo. ¿A qué hora comeré? ¿A qué hora chuparé? Yo necesito que me veas para poder controlar los canales de TV. Fueron hechos para mí, soy el dueño de los sueños y del puto FBI. Junten miedo al cáncer, si se juntan entre muchas al instante lo sabré. Ni se les ocurre querer cambiar la constitución, si no terminarán muriendo en mi pulmón. Thank you.
Thank you.
Thank you.